segundo puesto en la categoría de más de 60 años, con 1 hora 4 minutos 24 segundos, Juan Carlos Abdala. Bueno, fuerte el aplauso para Juan Abdala de la ciudad de Pergamino. Y bueno, qué decirles de este hombre que también es de acá, es de Ascensión, es nuestro, está siempre con nosotros. Muchos empezaron a correr por él. Yo pienso que en algún momento, no sé si esta o alguna otra maratón, va a llevar el nombre de él. En el primer puesto, el Chile Rodríguez, Omar Rodríguez, todo tuyo. Bueno, muy contento de haber vivido con ustedes, consigo mismo. Una carrera muy linda, estuvo bien organizada. Yo ayer fui a correr a Junín. Así que hoy quería, de cualquier manera, terminarla. No me importaba lo que tardara, sino terminarla. Así que, y lo hice y bien. Contale a la gente que no te conoce, ¿qué edad tenés, Chile? Bueno, yo tengo 71 cumplidos. ¿Cuántas carreras en el año? Acá Rubén de FM Encuentro, sí, que nos estuvo cubriendo también como todos los años la maratón, y le agradecemos a Rubén, a su papá, la cobertura de todos estos años. ¿Cuántas carreras ganaste este año? Todas, 15. Yo estoy contento, le doy gracias a la vida porque al correr me cambió todo. Hoy me puedo sentir bien. Empecé sin querer, sin saber lo que era correr, lo hice porque el cigarro me hacía en ese momento mal. Y busqué una alternativa y fue empezar a trotear. Yo hacía, ya hace 20 años mejor, pero que empecé a competir hace 5 años. Y ya llevo 5 años que vengo ganando la categoría. 3 años campeón en la Santafesino y uno Junín, y ahora lo que va este año. La mayoría toda ganada. Qué bárbaro, Chile. Y bueno, un mensajito para que cómo hace aquel que todavía nunca hizo nada. ¿Qué le decís? Yo siempre le digo a todos que no hay edad para empezar a correr. Hay gente más grande que yo que ha empezado a correr de grande y está corriendo. El primero hay que entrenar la mente para poder, no solo con los pies se empieza a correr. Si no entrenamos la mente, por más que... Y se piensa, y una vez que se metió en esto, es difícil salir. Esto es vida, es para mí es algo, lo haría hasta luego. No me digan mal las piernas, ¿no? Pero, 20 Chile, años más. 20 años más. Y contale a la gente qué pasó con tu familia también cuando vos empezaste a correr. Bueno, por ahí ellos vieron que yo empecé a correr y no sé cómo lo tomaban, que yo andaba corriendo, pero después ellos empezaron atrás mío a seguirme. Si bien ahora no corrió ninguno de los chicos, porque dos lesionados tengo y el otro no podía venir, sino tengo todos los hijos corriendo también, siguiendo el paso. Bueno, fuerte el aplauso para Chile, que también nos representa junto con los otros atletas también de Ascensión, que bueno, ya van varios que estás haciendo correr. La intendente Erika Revilla y el director de deporte van a premiar el primero y segundo puesto de la categoría más 60 años. Bueno, un mensajito acá para toda la gente, y desde ya, en nombre de todo el club, muchísimas gracias por estar acá y por el acompañamiento. Bueno, frente a la insistencia de Ever, bueno, el año pasado no pude estar, pero dije, quiero estar presente. La verdad que fue muy grato caminar estos 4 kilómetros, me sentí muy bien,
a pesar de que no hago mucho deporte, hace mucho tiempo era muy deportista de joven, pero después se fue pasando. La verdad que, bueno, agradecerle al club enormemente, a vos, Ever, a toda la comisión, porque atrás de todo esto hay una gran familia, se nota mucho el trabajo, el esfuerzo. Así que, bueno, agradecerles un montón. Y bueno, a Chile, sobre todas las cosas, le quiero decir que participé también en la carrera de bicicleta, y él, con otro compañero que no sé si estará presente, me estuvieron apuntalando al lado. Y eso no lo hace cualquiera, lo hace un grande. Así que no solo sos ejemplo en lo deportivo, sino también en lo personal, y te lo quiero agradecer. Así que muchísimas gracias, y bueno, a seguir con esto, porque la verdad que hace muy bien en lo físico, hace muy bien en lo mental, y por sobre todas las cosas es una caricia al alma y al corazón. Así que gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, chicos.